Nos encontramos en esta tarde aquí en el Colegio San José, una invitación muy importante que hacer. El señor Jorge Malandra nos va a comentar de qué se trata. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En la Escuela San José, fiel a lo que nos dejó como enseñanza Madre Camila, su fundadora, queríamos explicarles que, bueno, tenemos una actividad de pastoral con los chicos que va más allá de los trabajos dentro de la escuela. Previo a la pandemia estuvimos trabajando en proyectos en comedores comunitarios donde los chicos participaban sirviendo la comida. Actualmente estamos en proyecto de hacer galletitas para llevar a un merendero, pero no es solamente el área de formación religiosa quien está trabajando, es decir, son muchos los docentes del establecimiento que también se acoplan a este tipo de proyectos sociales, donde es llevar el ideario josefino fuera del establecimiento, es decir, estar presentes en la comunidad. Entonces, de esa manera, estamos trabajando todos en la comunidad josefina, tratando de dejarles a los chicos una formación basada en los principios de Jesús, en los principios cristianos, donde la solidaridad va acompañada del compromiso y la responsabilidad, es decir, pensar en el otro. Bueno, Padre Iván, me imagino que estará a cargo entonces de la misa, ¿verdad?, que se va a dar este sábado. Sí, el sábado tendremos la misa en la parroquia San Pablo, en la cual, bueno, desde ya que están todos invitados, ha sido mucha gente la que ha pasado por este colegio para dar gracias por este tiempo y para pedir por el que vendrá, ¿no? Fundamentalmente por eso. Exactamente. Bueno, las chicas, díganme, bueno, lugar, horario de esta misa. Sí, la misa se va a llevar a cabo este sábado 30 a las 19 horas en la parroquia San Pablo. Ok, y obviamente me imagino que toda la institución educativa estará presente. Sí, sí. Sí, es decir, retomamos el trabajo que tenemos como misioneros después de esta pandemia. Tenemos las mismas ganas o más ganas de trabajar y es un trabajo que, vuelvo a repetir, no es solamente del área de formación religiosa o quien haga el proyecto, trabajamos todos en conjunto. Un ejemplo es que en este último proyecto de las galletitas se ha sumado también, por ejemplo, la profesora del área de matemáticas, donde los chicos aprenden a sacar costos, a evaluar todo lo que surge en cuanto a lo económico o a lo de distribución de esas galletitas. Bueno, lo aprenden y lo trabajan con la experiencia de la vida cotidiana. Y quiero sumar también algo muy importante a lo que apuesta siempre y apostó el colegio, a la familia, porque detrás de estos chicos haciendo galletitas siempre hay una mamá, un papá que aporta una receta, que ayuda a la masa o que va a comprar las cosas, que buscan precios. Y bueno, eso es muy importante, puesto que la familia josefina se basa en eso, en la Sagrada Familia. Lo importante es que a través de tantos años, el espíritu josefino de Madre Camila sigue vigente y en cada uno de nosotros está presente y con ganas de hacerlo crecer, de hacerlo multiplicar. Y en cada uno de estos chicos, aunque la juventud divino tesoro, como dijera el poeta, uno parece que ellos están en otra cosa, los chicos están muy, muy comprometidos en lo que uno les propone como ideario josefino. Entonces, creo que ellos son merecedores de todos los elogios. Uno como adulto acompaña, propone, pero quienes elaboran todos son ellos. Bueno, reiteramos entonces, día, horario y lugar de esta misa a la cual están todos invitados. Que es este sábado 30 a las 19 horas en la parroquia San Pablo. Los esperamos.